Bueno, para empezar, este tema es sobre la idea o la concepción que se tenía en el México prehispánico de la muerte. Creo que es algo fundamental iniciar sabiendo que para las culturas prehispánicas el hombre tenía tres entidades anímicas que eran totalmente independientes a su cuerpo, al cuerpo del individuo, eran totalmente independientes pero que vivían en su interior. Es por eso, como dice o como comenta el doctor Alfredo López Austin, que el ser humano está formado de materia pesada, pero también al mismo tiempo tiene cierta materia sutil en su interior. Estas tres entidades anímicas vendrían siendo lo que nosotros podríamos conocer ya en un concepto cristiano como el alma. Por ejemplo, eran principalmente la teyolía, que vivía en el corazón, que era la que le daba fuerza al cuerpo o al recipiente, en este caso, de donde se albergaba la teyolía. Otra de las entidades es el ilijiyotl, que vive en el hígado. Otra de las entidades es el tonal, que vive precisamente en la parte de la cabeza. Entonces, aunado a estas tres entidades anímicas, encontramos también la referencia de un espíritu, de una entidad con la que nace la persona y que funge como su protector a través de su devenir en la vida, que es el famoso Nahual, que vive, se supone, que en las espaldas de las personas. Entonces, cuando una persona moría, sobre todo una persona de rango noble en el México prehispánico, ya llámense los tlatoques, los gobernantes, los ihuacóatl, los ciertos guerreros, se hacía todo un ritual funerario muy complejo. ¿Para qué? Para mantener la vitalidad de esta persona, justamente en un artefacto ritual que vendría siendo un chalchihuit o una cuenta de jade. Estas cuentas de jade se le acomodaban en la boca. Una vez ya amortajado el cuerpo en el bulto mortuorio, se les ponía la cuenta de jade en la boca, y se supone, dentro de la percepción nahua, se supone que esta cuenta de jade iba a mantener la teyolía o esta entidad anímica de la persona que ya había pasado por otra vida, y justamente cuando moría, al morir, la entidad anímica buscaba salir del cuerpo por medio de la boca. Entonces, al tapar la boca con la cuenta de jade, se supone que la entidad anímica iba a quedarse resguardada en esta cuenta de jade. Ahora, es importante saber que el Día de Muertos como tal en el México prehispánico no existe, ya que esto es algo totalmente mezclado con las tradiciones católicas, con las tradiciones del Día de los Fieles Difuntos, por ejemplo. Entonces, pero sí existen algunas reminiscencias que podemos todavía observar en el imaginario del mexicano actual. Es, por ejemplo, esta cuenta de jade. Una vez que ya se incineraba el cuerpo, la cuenta de jade sobrevivía a la combustión, al proceso de combustión, y era guardada en una caja de madera que era pintada con diversos motivos religiosos de ciertos dioses, y en esa caja se iba a quedar durante 4 años, que era lo que también duraba el viaje póstumo de la teyolía en el paraje al que le tocaba ir, de acuerdo al tipo de muerte que haya tenido, que eso es lo que nos los va a comentar nuestros compañeros en unos clips más adelante. Pero bueno, sí hay que tener la percepción bien fija de lo que era la concepción de la muerte y la forma en la que esta entidad anímica podía mantenerse encerrada en un cierto artículo ritual para que se le siguieran rindiendo culto, ¿no? Bueno, más que culto, se le ofrendaba durante 4 años, se le seguían haciendo las ofrendas y se presentaban ante la caja. Ahora, es importante saber que también en esta caja teníamos cabellos de la mollera que eran cortados antes de iniciar todo el ritual de armado del bulto mortuorio. ¿Por qué? Porque, como les comenté, la otra de las entidades anímicas muy importantes vivía en la cabeza, que era el tonal. Entonces, mediante el tonal se estaban guardando estas entidades anímicas que se supone o se pretendía pensar que guardaban cierta esencia de la persona ya fallecida, y que se podían ritualizar de esta manera mediante las ofrendas y los cultos. Ahora, también es muy importante saber que este proceso en el que la teyolía sale del cuerpo y luego se mete a una cosa, en este caso a la cuenta de jade, es lo que nosotros podemos también manejar como, se conoce como nahualización. La nahualización no únicamente, si nosotros nos vamos a los mitos, los nahuales son las personas que se meten animales o los animales que se meten en algunas personas. Ese es un nahual.
pero la nahualización tampoco va nada más de ese lado, ¿no? Sino que también la nahualización puede ser dirigida hacia ciertas cosas. Es, por ejemplo, la manera en la que estas entidades se manejan en lo anecúmeno. Lo anecúmeno es el mundo o el paraíso o el lugar donde se manejan los dioses. Lo ecúmeno es lo terrenal. Entonces la conexión entre el ecúmeno y el anecúmeno se puede ver mediante ofrendas también. Esa es la conexión que hay entre estas dos, entre estos dos lugares. Ahora es importante también mencionar que la muerte en el México prehispánico, dependiendo del tipo de muerte, el espíritu o las entidades anímicas de esa persona iban a diferentes rumbos, ¿no? A diferentes lugares, que son el Tlalocan, el Chichihuacuauco, el Mictlán, el Paraíso del Sol, el Huicatl-Tonatiuh. Entonces, es todo un complejo de rituales también. ¿Para qué? Para acercar a las personas que se quedan en esta vida, para poder recordar o rendir culto a los muertos. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre estos lugares a donde iban los muertos. Vamos a hablar sobre algunas tradiciones vivas en pueblos mayas, por ejemplo en Pomuch. Vamos a hablar también de otras entidades muy importantes para lo que es la cosmovisión prehispánica en torno a la muerte, que son las Iguatiteo. Entonces, pues este fue el primer clip y espero que sea de su agrado. Gracias por acompañarnos.